Si alguna vez has escuchado anestesia por computadora en el consultorio dental y te has quedado con la duda, Ah, caray, eso sí me interesa. hoy te voy a decir de qué se trata, así que quédate con nosotros. Yo soy Rodolfo Rosas y esto es Dental Tips. Hola DentalTubers, bienvenido a Dental Tips, tu canal de salud bucal. Pues como ves, hoy tenemos un tema muy interesante y es el de la anestesia por computadora. La primera vez que yo escuché sobre este tema, pues se me hizo un poco raro porque no sabía de qué se trataba. ¿Qué cree? ¿Que somos un montón de miserables? ¡Ay! Se aflojó mi cinturón. Pero bueno, una vez que ya supe de qué era el asunto, pues te puedo decir que es un aparato especial que se utiliza para poder colocar anestesia en el paciente de una manera, pues sin dolor, al menos entre comillas, ya que de esta manera podemos hacer que el paciente sienta menos molestia al momento de colocarla. Y pues vamos a ver de qué se trata. Por aquí la tengo, así que vamos a revisarla. Vamos a revisarla y vamos a ver de qué se trata este interesante aparatito que, pues, como dicen por ahí, invento del hombre blanco. Así que Necesito uno de esos. vamos a ver y quédate con nosotros para ver sus características y cómo funciona. Bueno, amigos, ya tenemos aquí la unidad electrónica, y como vemos aquí la marca es Midwest, y el nombre de este dispositivo, como ya lo mencionamos, es el Comfort Control Syringe, que es el, bueno, que sería jeringa de control de comodidad. Y tenemos este control, vamos a encenderlo. Aquí tenemos su botón de encendido, su cable para la corriente eléctrica. Tenemos aquí de este lado lo que es la jeringa en sí. Bueno, más que la jeringa, sería el mecanismo que va a funcionar como una jeringa. Y aquí tenemos el panel de control. Vamos a encenderlo para que podamos observar algunas de las cosas que nos muestra. Tenemos tres pantallas y en estas tres pantallas vamos a observar la primera, donde nos muestra la velocidad con que se administran, en este caso los mililitros por segundo, según la técnica de anestesia que se utilice. Y en este caso, bueno, en la segunda pantalla tenemos el volumen total en centímetros cúbicos que se ha administrado. Y en la pantalla final podemos ver el tiempo transcurrido al colocar la anestesia. Y bueno, del lado izquierdo tenemos tres botones. Podemos ver aquí el botón de carga, que es cuando el arpón de esta jeringa, que está por aquí adentro, no sé si se alcanza a ver. En este caso, este dispositivo, bueno, va a encajarse dentro del émbolo del cartucho anestésico. Aquí, bueno, sabemos que el cartucho anestésico, aquí tenemos uno, tiene este pequeño émbolo de hule y aquí se va a encajar. Ahorita vamos a hablar de esto. Tenemos el botón de descarga, que es cuando el arpón da retroceso para regresar a la posición inicial para cambiar a un cartucho nuevo. Y tenemos el botón de doble velocidad, que ese botón de doble velocidad pues aumenta el suministro de líquido del anestésico. Y del lado derecho vamos a ver las diferentes técnicas o diferentes velocidades que se pueden utilizar con respecto a las técnicas que maneja este dispositivo, que tenemos varias, son cinco diferentes tipos de técnicas anestésicas. Y aquí tenemos el de bloqueo regional o técnica para, por ejemplo, el dentario inferior, que es relativamente común aplicarlo. Tenemos una técnica de infiltración para fondo de saco. Tenemos aquí, por ejemplo, para el paladar, técnica para colocación en el paladar, que se refiere al paladar duro. Ahorita vamos a ver la velocidad que maneja. Tenemos para el ligamento periodontal, que no es tan común, pero bueno, relativamente común, depende de cada quien lo que haga, ¿no? Y tenemos aquí la técnica intraósea, que también aquí no es tan común, pero bueno, aquí la incluye. Y vamos a ver cómo va cambiando aquí la velocidad. Por ejemplo, aquí voy a poner, bueno, creo que todavía aquí no me deja poner las técnicas. Voy a ver, voy a hacer lo que es en la carga de este dispositivo para que vean cómo
cómo se administra, bueno, cómo se coloca este cartucho. Este cartucho, vean, lo vamos a colocar. Trae unos pequeños cartuchos que vemos que traen la marca. Viene con el equipo, vienen un buen número de este tipo de cartuchos. Son cartuchos desechables, los voy a poner acá. Es donde se coloca el cartucho ahora sí de anestésico, ¿sí? Dentro de este dispositivo que pues recibe este cartucho convencional, perdón, que recibe este cartucho convencional, bueno, este cartucho está dentro y se va a colocar en la jeringa electrónica. Vemos cómo al momento de colocarlo hay que girarlo un poquito, se coloca dentro. Y una vez que ya está en su posición, ahora sí, podemos dar lo que es el botón de carga. En este caso, el botón de carga nos está indicando que, bueno, ya está listo para ser presionado. Lo voy a apretar para que vean lo que sucede. Vamos a ver prácticamente aquí que se hace un poquito de compresión. Voy a aplicarlo. A lo mejor no se ve a simple vista nada, pero se siente cómo trabaja el motor y se encaja el émbolo dentro de este, el arpón dentro del émbolo. Ahorita se los voy a mostrar. Si quieren, voy a quitarlo, voy a descargar para que vean cómo en este caso podemos sacar. Quiero que vean el émbolo, bueno, más que todo el émbolo, el arpón que va a trabajar y se va a encajar dentro de este émbolo del cartucho. Voy a ponerle aquí carga y voy a aplicar aquí diferentes técnicas para que vean cómo cambiamos la velocidad. Por ejemplo, en la técnica de lo que es el bloqueo regional, vamos a ver, al momento de picarla nos va a colocar aquí un número que es 0.020, que es la velocidad. Si ponemos infiltración, la velocidad es un poquito menor, tenemos 0.017. Sí, en este caso es centímetros cúbicos por segundos, por segundo, perdón. Y tenemos aquí, por ejemplo, el botón de técnica para el paladar duro. Colocamos, lo picamos y vean cómo cambia la velocidad de administración. Es mucho menor, tenemos 0.008 centímetros cúbicos por segundo. Esto quiere decir que nos va a aplicar mucho menos cantidad en paladar, ¿sí? En paladar duro. Comparándola con lo que es para el bloqueo regional y para infiltración. El ligamento periodontal también aquí es un poquito menor, si se fijan es 0.007 centímetros cúbicos por segundo. Es muy 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 lento lo que es la administración, y en intraocio es un poquito mayor, ya vemos es 0.020, ¿sí? La velocidad en este caso de centímetros cúbicos por segundo. Entonces vemos cómo la velocidad de lo que es la técnica intraósea y la técnica para bloqueo regional son iguales, es 0.020 centímetros cúbicos por segundo. Vean los dos, igual es 0.020. El más lento de todos es para el ligamento periodontal, es 0.007 centímetros cúbicos por segundo. En paladar es la segunda más lenta, 0.008 centímetros cúbicos por segundo, y en la técnica pues intraósea es 0.017. esto quiere decir que, bueno, depende de la técnica, es la velocidad con que va administrando. Ahora quiero que vean cómo voy a aplicar lo que es la técnica de bloqueo, pero lo voy a poner sin cartucho porque quiero que vean cómo sale el émbolo. Ahorita en este caso nos empieza a contar el tiempo y nos está, por ejemplo, aquí la velocidad, aquí la tenemos, y aquí nos va a ir marcando la velocidad en volumen por centímetros cúbicos. Vean, aquí tenemos 0.2 centímetros cúbicos y vamos viendo cómo aquí empieza a salir, si alcanzan a ver, el émbolo es el que va empujando. Entonces aparato lo que hace por nosotros realmente es hacer la fuerza para empujar el anestésico de acuerdo a la técnica que se esté utilizando, ¿sí? Vemos aquí cómo va saliendo poco a poco, y en este caso voy a poner aquí pausa. Podemos poner pausa y por supuesto que también podemos dar el retroceso. En este caso el botón de retroceso sirve para dar eyección. Hacemos eyección un poquito,
Voy a regresar para que vean. Vean cómo regresó un poquito. Y en el momento de picar el botón de seguir adelante, vuelvo a administrar poco a poco. Ahorita quiero, bueno, lo hice sin cartucho para que vean el mecanismo que hace que el émbolo de este cartucho pues se vaya desplazando a la velocidad que nosotros queremos según la técnica anestésica que queramos aplicar. Entonces, esto nos ayuda a tener mayor estandarización en la aplicación de este anestésico, la velocidad de aplicación, ya que esto es uno de los motivos por los cuales causamos molestia a los pacientes, a nuestros pacientes, que queremos tanto, por supuesto, y no queremos molestarlos. De esta manera, este tipo de aparatos ayuda a que sea más uniforme la aplicación del anestésico. Entonces, ¿para quién está dirigido este tipo de aparatos? Para los dentistas que sí batallan un poco con la técnica de anestesia, que a lo mejor se les va muy rápido la velocidad, molestan al paciente. Y lo que ayuda es que el dentista que batalla un poquito con esta aplicación, pues les da cierta seguridad en que al paciente pues va a ser mínima la molestia que va a producir. Por supuesto que la localización del anestésico que vayamos a colocar y con la aguja ya depende de la experiencia del dentista, entonces no depende del aparato. Del aparato solamente depende la velocidad con que se está administrando este anestésico. Voy a ponerle aquí, vean, voy a aplicar lo que es descarga para que vean cómo se regresa este émbolo. Descarga, vean cómo regresa. Se guarda, va a su posición de inicio y ya está lista para el siguiente. Vean cómo se prendió aquí el foquito de carga otra vez. Ahora sí, vamos a colocar el cartucho. Vamos a colocarlo dentro para que vean cómo es la velocidad con que ya lo giro, lo toro. Y ahora sí, vamos a poner, para que vean cómo sale el anestésico, vamos a poner carga. Y en este caso en carga se siente como el émbolo llega hasta lo que es el voy a regresar, lo voy a regresar para que vean. Es que necesito que vean cómo quiero que vean cómo lo empuja. Voy a colocarlo de esta manera porque probablemente no se alcanza a ver, pero voy a poner este cartucho. Déjenme ver, voy a ponerlo así. Miren, lo voy a dejar nada más así para que vean cómo lo desplaza. Voy a cargar sin poner el cartucho para que vean. Lo voy a empujar ligeramente hacia adelante. Déjenme ver, ahí va. ¿Ya vieron cómo se desplazó? Entonces, cuando lo desplaza, lo voy a descargar. Cuando lo desplaza, lo que hace es lo empuja dentro de su cartucho de plástico, que bueno, es que es para la jeringa. Y al momento de hacerlo, pues el arpón que tiene la jeringa electrónica se encaja en el émbolo. Voy a cargarlo nuevamente y voy a colocar ahora sí, vamos a colocar aquí esta aguja para que veamos. Colocamos la aguja como siempre lo hacemos de manera normal, ¿sí? Una vez que ya colocamos el arpón dentro del émbolo, colocamos dentro de lo que es la aguja, como siempre lo hacemos de manera normal. Lo ponemos, lo giramos como siempre lo hacemos. Y una vez que ya lo tenemos listo, ahora sí, vamos a aplicar lo que es el anestésico. Aquí lo tenemos. Quiero que vean cómo poco a poco el anestésico va a ir goteando. No me traje ningún recipiente, pero voy a colocar aquí este pequeño plastiquito. Miren, quiero que vean cómo el anestésico, sino aquí en la mano para que vean cómo va. Va a empezar a aplicar. Vamos a colocar aquí y vamos a empezar a hacer lo que es la administración. Vean cómo empieza a gotear. Voy a poner aquí iniciar. Empezamos, perdón. Bien, no podemos iniciar hasta que apliquemos la técnica que queremos. Aquí voy a aplicar técnica de bloqueo. ¿Sí? Si no, una infiltración, bueno, bloqueo para que vean. ¿Sí? Que es bastante común. O también de infiltración, podemos cambiar infiltración y vean cómo empieza a gotear al momento de que pico el botón para iniciar. Vamos a ver el goteo. Iniciamos ahí, estamos iniciando
Y vean cómo empieza a gotear ahí. Una gotita, otra gotita. Vean cómo está goteando. ¿Se alcanza a ver? Empieza a agarrar más velocidad. Normalmente lo que hace es que los primeros 10 segundos de lo que es la aplicación, la velocidad con que empieza a salir es muy, muy lenta, muy, muy lenta. Y ya después de los primeros 10 segundos empieza a agarrar más velocidad. Tenemos el botón de doble velocidad que por supuesto nos va a dar mayor cantidad de anestésico para aplicar, pero eso ya depende de la situación, ¿no? Si se requiere, se puede hacer. Y lo que es el botón de retroceso nos va a dar eyección, y para determinar si no estamos dentro de un vaso sanguíneo, en caso de que estuviéramos dentro, pues aparecería sangre como lo hace en cualquier cartucho normal, ¿no? Entonces, este es básicamente pues el Comfort Control Syringe. Espero que te haya gustado, que es pues realmente interesante, porque no es muy común verlo, porque este tipo de aparatos, como sabemos, no todos lo tienen, porque a lo mejor no les gusta, prefieren hacer la aplicación de la anestesia manualmente. Y que sí, esto realmente no es indispensable, pero para ciertos dentistas que a lo mejor sí son, batallan un poquito con la velocidad de aplicación de la anestesia, pues es una buena opción, ¿no? Así que hay aparatos para todos y este es uno de ellos. Así que, ¿qué te parece? ¿Me puedes dejar tu opinión? Sí, a ver qué dices, si vale la pena o no. El costo más o menos de este aparato actualmente debe de andar rondando, si no me equivoco, más o menos por ahí de unos 800, 900, entre 800 y $1,000, más o menos por ahí. Habrá que checar, pero bueno, no es barato. Pero bueno, yo no lo uso mucho ya actualmente, depende del paciente, pero en general, sí, más o menos ya sé, ya tengo experiencia en controlarlo manualmente, pero como les digo, en general es una opción que nosotros ya tenemos con este aparato ya mucho tiempo, no sé, yo creo que como 15 años, 12, 15 años, pero yo uso mucho también la técnica manual, pero bueno, es una opción más para que pues cualquiera pueda utilizarla en su consultorio si se le dificulta un poquito lo que es la aplicación del anestésico. De esta manera, lo que podemos ofrecer al paciente es mayor estandarización en la aplicación de la velocidad del líquido anestésico, disminuyendo las molestias de nuestros pacientes. Pero recuerden que la técnica con la que la vamos a aplicar y colocarla adecuadamente ya depende de la experiencia de nosotros, porque si colocamos mal la aguja en una zona que no donde no se va a dormir bien, la zona que queremos, donde queremos trabajar, pues de nada nos va a servir. Lo que sí nos va a ayudar es a controlar esta velocidad de aplicación, pero es una buena opción. Así que ustedes déjenme sus comentarios, ¿qué les parece? Pues espero que te haya gustado mucho este tema tan interesante de esta anestesia por computadora, conocida como el CCS de la compañía Midwest. Así que bueno, ya sabes que te puedes suscribir totalmente gratis al canal activando la campanita, por supuesto. Nos puedes dejar todos tus likes para que podamos llegar a muchas más personas. Así que nos dejas todos tus comentarios, por favor, que yo todos los leo personalmente y los respondo. Así que recuerda que tenemos nuestra sesión de preguntas en vivo. Tenemos nuestra emisión en directo todos los miércoles y ahora todos los sábados. Ya cambiamos la sesión del viernes, la pasamos para el sábado. Entonces vamos a tener nuestra sesión en vivo y a todo color miércoles y sábados a las 11 de la noche de la hora del centro de México. Si podemos empezar un poquito antes, lo hacemos, pero como ya sabes, pues hay que poner primero a dormir los bebés y después ya a la emisión en directo. Así que pues ya nos vamos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Adiós.